Vamos a tener la sede. Le damos la bienvenida a la máxima autoridad comunal, el anfitrión, el dueño de casa, el alcalde de San Carlos. Pido un fuerte aplauso para recibir acá a don Hugo Nadim Gabriel Altura. No sé si había hablado antes con tantas mujeres. La verdad es que me siento un poco así como diferente, porque espero que les agrade mi saludo. Querida ministra Loreto Cepeda, un abrazo grande de este varón de San Carlos y alcalde de San Carlos y de toda la gente de mi querida comuna. Y un aplauso cariñoso para usted. Qué lindo es haber tenido este programa en San Carlos. Pero mucho más lindo es que este programa hoy día tenga a nuestra querida ministra y que estemos acá disfrutando de una representante más de los ministros que tiene nuestro gran presidente Sebastián Piñera. Ayer entregaban en Santiago en La Moneda 5.000 subsidios, 122.000 subsidios de clase media se encuentran prácticamente entregados y dicen que no hacemos nada. Bueno, las cifras creo que mandan mucho más. El 7 está claro, nos sacamos un 7 en vivienda, nos sacamos un 7 en salud y nos sacamos un 7 en educación por las cifras de mejora que hemos tenido y por la lucha eterna por la mujer y las conquistas que se han dado hasta la fecha y que mi querida ministra se las va a entregar una a una y que también las va a escuchar con mucho cariño y atención porque ella viene a recoger de ustedes vuestras más claras intenciones y necesidades para seguir luchando por ustedes, por nuestras mujeres, porque ellas son las que hacen patria y las que engrandecen a Chile. No quiero alargarme más, solo quiero agradecerle a la ministra por estar con nosotros y a todo su equipo, y queremos entregarle unos presentes en una forma muy respetuosa y cariñosa, y voy a pedirle por favor que me acompañe un par de minutos. Por favor, se lo hablo. De Quilpue, provincia de Ñuble, Chile. Tierra de Violeta Parra, ciudad turística, agrícola, ganadera, gastronómica y cultural. Se confiere la presente distinción a la ministra del CERNAM, Loreto Ezequiel King, en reconocimiento a su gestión a favor del desarrollo de la mujer. Otorgado el 9 de diciembre de 2013 en el marco del encuentro masivo con mujeres de la provincia de Ñuble, San Carlos de 2013. Con el mayor afecto y aprecio del Consejo Municipal, Hugo Nadim Gabriel Altura, alcalde. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias. San Carlos tiene una identidad que son las asesinas a la longaniza, que muchos peleados que son de Chillán, pero estas son de San Carlos y son para la vida. Es que la ministra Loreto Ezequiel nos dará a conocer su balance de políticas públicas con enfoque de género. Casi a principios, finales de abril, principios de mayo, el presidente me pidió asumir el liderazgo del CERNAM. Les quiero decir que por una parte es un tremendo orgullo, pero por otra también una tremenda responsabilidad. Porque en ese sentido creo que no solamente nosotros hemos dicho, y el presidente lo dice, que la mujer es importante, sino que hemos hecho cosas concretas por las mujeres. Y en ese sentido uno dice, miren, a mí muchas veces no me gusta hablar de cifras, porque cuando uno habla de cifras, finalmente no pone ni rostro, no pone emoción, no pone corazón, no pone nada, y son cifras. Pero ¿saben qué? A nosotros al menos nos sirve para decir que vamos por buen camino. Porque si nosotros no nos medimos, no nos podemos mejorar. Si nosotros no nos evaluamos, no nos podemos decir día a día que tenemos que mejorar y que tenemos que corregir. Y entonces las cifras nos sirven a nosotros. Es con lo que el presidente día a día, a cada uno de los ministros, como decía el alcalde, nos va apretando, nos va corrigiendo y nos va haciendo que finalmente cumplamos con todos y cada una de las promesas, pero no solo por cumplir, chiquillas, sino que porque detrás de cada promesa
Detrás de cada una de ustedes hay un sueño, hay un futuro distinto, hay hijos, hay familia, hay mucho detrás. Y entonces por ellas es que nosotros día a día nos esforzamos por cumplir a lo que nos comprometimos. Y entonces ahí uno se pone a pensar y cuando dice, ¿qué les quiero contar de lo que hemos hecho en el CERNAC? No puedo partir sino diciéndoles que las cifras nos dicen que vamos por buen camino. Las cifras por primera vez nos muestran que cifras históricas de mujeres trabajando. Nunca había habido tantas mujeres trabajando en Chile. De todos los empleos que se han generado en este gobierno, la gran mayoría son para mujeres. Y entonces uno dice, esto no puede ser casualidad, no es suerte. Recuérdense que la vida, la gran parte de la vida no es suerte, es transpiración, ¿sí o no? Y ustedes lo saben. Es verdad, a veces se necesita un poquitito de suerte, pero la gran mayoría de las veces es 90% transpiración y un 10% de suerte. Y entonces ahí uno entiende que no es casualidad que la gran mayoría de las mujeres hoy día estén trabajando, que no es casualidad que de todos los empleos la gran mayoría sea para mujeres, no es casualidad algo que salió hace 2 meses y que es tremendamente importante, y es que Chile, respecto a todos los vecinos, chiquillas, respecto a Argentina, respecto a Colombia, respecto a Perú, respecto a Bolivia, este es el mejor país para el emprendimiento, pero no solo emprendimiento, el emprendimiento femenino. Y eso es un tremendo logro y no es casualidad. Porque finalmente hay dos cosas que nos han movido en esto. Porque uno dice, ¿cómo hemos hecho las políticas? Porque no es al azar. Lo que pasa es que en casi 3 años y medio, casi 4, es muy difícil hacer todo lo que queremos hacer. Pero hay dos cosas que nos han movido. Uno es primero asumir que la mujer tiene que estar al centro de las políticas públicas. Todo lo que hemos hecho siempre estaba pensando en la mujer. Y hemos puesto un concepto que es muy difícil de entender, pero que uno lo resume en que finalmente... Sino que muchos ministros que somos parte de este gobierno nos sentimos orgullosos y queremos seguir proyectando lo que hemos hecho. Mujer hija, mujer hermana, mujer emprendedora, mujer prima. Son tantos roles que nos toca cumplir. Y el tema es que igual los tenemos que cumplir todos, ¿no? Y entonces cuando tenemos que cumplir todos esos roles, ha sido fundamental, y ese fue el compromiso de este gobierno, conciliación. ¿Cómo somos capaces de hacer que todas las mujeres en Chile podamos cumplir todos los roles? Y entonces ahí yo les quiero mostrar una imagen porque quiero que uno dice conciliación. Es bien enredada la palabra, ¿no? Conciliación. Yo solo les quiero poner esa imagen. Y yo les quiero decir que como gobierno nos pusimos una meta muy difícil, pero que era muy importante, y es que lograr que las mujeres podamos decidir los roles que queremos cumplir. Las que no podamos decidir y tengamos que ser mamá y trabajadora y mujer y nieta, porque aquí tienen que haber muchas abuelitas que cuidan a los nietos, entonces al menos tener la ayuda para que los ayudáramos a cumplir todos esos roles. El compromiso que tenemos y de las ganas que tenemos por seguir trabajando por todas y cada una de las mujeres, ese es el compromiso del gobierno, pero también el compromiso de esta ministra, de Loreto Seguel, por seguir trabajando por todas y cada una de ustedes y ojalá desde el CERNAM. Muchas gracias. Para que nos deleite con otro temita, ¿puede ser? Muchos escritos de nosotras, chiquillas, muchos. Y podría nombrar mujeres chilenas un sinnúmero. Incluso tenemos un día dedicado internacionalmente, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Se nos ha definido como el ser que permite perpetuar la especie. Es verdad. Dios nos dio la oportunidad de tener vida dentro de nosotras. Y eso nos hace diferentes a nuestros queridos trogloditas, a nuestros queridos gordos, monitos, perritos, chanchitos, los que, como le quieran llamar, al hombre que tengan al lado. Pero escuchando a la ministra me doy cuenta, por Dios, yo llevo 30 años en los medios de comunicación, Loreto, 30 años, empecé animando el Festival de Viña a los 22, saquen la cuenta nomás, tengo 53. Y por Dios que hubiéramos necesitado el CERNAM cuando empecé en la televisión, porque no se denunciaba, porque la mujer vivía la violencia económica, sexual, física, psicológica, pero callada. Entonces cuando yo hice el Cuéntame, cuando hice la mañana del 13, cuando hice el Buenos Días a Todos, ¿qué es lo que pasaba? Que las mujeres confiaban en mí por esta imagen y por el trabajo que hacía en televisión, y llegaban a la puerta del canal a las 5 de la mañana, porque abría yo el canal junto con los guardias de seguridad, porque los demás llegaban todos más tarde, y llegaban a pedir ayuda.
¿Y a quién recurría yo? A la Comisaría de la Familia. Pero el CERNAF no existía. Entonces, la ventaja que tenemos ahora las mujeres, y ustedes específicamente, madres, jefas de hogar, es de tener la instancia de crecer, de desarrollarse, de cumplir sus sueños, sus anhelos, no los suyos solamente, sino que los de sus hijos, porque como mamá, con un cabro de 30, va a cumplir 30 y me va a hacer abuela en febrero, de una Matilde, de una niñita de 27, lo único que uno quiere como mamá es un buen futuro para los hijos. Pónganse de repente en el lugar de la otra, de una hermana, si están peleadas, pónganse en el lugar de la mamá. Chiquillas, hablen, conversen, digan lo que tienen adentro, no se guarden nada. Lo peor es guardarse las cosas. Cuando las cosas se guardan en el corazón, se empieza a arrugar el corazón y son las peores arrugas porque no hay crema, no hay Q10 que te ayude, nada, nada. Quiéranse, valórense, no están solas, tienen a Dios que siempre va a estar con ustedes. De verdad se los digo, a mí nunca me ha abandonado y no la va a abandonar a ustedes. Y como decía el poema chiquitito que le recitaba a mi madre, con esto yo quiero terminar, todos los años se lo recitaba en el acto que hacíamos en el Liceo Número 1 de Niñas Javiera Carrera, y decía, al empezar decía así: hay una mujer que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor y mucho de ángel por la incansable solicitud de sus cuidados. Una mujer que, siendo débil, se resiste con la bravura de un león, y si es fuerte, se conmueve con el llanto de un niño. Una mujer que, mientras vive, no la sabemos apreciar, pero después que ha partido, daríamos todo lo que somos y todo lo que tenemos por mirarla un solo instante, por recibir de ella un solo acento de sus labios. De esa mujer no me pidan el nombre, porque solo podría decirles que es un pequeño boceto del retrato de mi madre. Muchas gracias. La asistencia de las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales, y muy especialmente de todas las mujeres que hoy nos han acompañado. Y vuelvo a repetir, un fuerte aplauso para ustedes, para las mujeres de verdad, para todas las personas que estuvieron el día con nosotros. Es un calor tremendo, pero lo hemos pasado bien. Y para terminar hoy día, vamos a terminar bailando, aunque nos terminemos con mucho calor, pero lo importante es que lo vamos a pasar excelente. Y hoy te vas.